Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Karen y el día de hoy nos encontramos con Emanuel. Bueno, comienza por platicarnos cómo es el inicio de tu historia en la música. Cuando tenía la edad de 8 años, mi papá tocaba en varios eventos, ya sean familiares o en la empresa donde trabajar. Y yo tenía una guitarra chiquita, y me ponía a cantar con él, aunque yo no supiera qué andar, me ponía a cantar con él. Desde ahí me empezó a gustar todo eso de la música. Ok, y aparte de la guitarra, porque supongo que, bueno, que es como con lo que empezaste, ¿qué otros instrumentos más ahora se han sumado a ti? Toco batería, bajo, un poco de piano, ukelele. Okay. Y aparte, bueno, tengo entendido que compones. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo llevas componiendo? Desde la edad de los 12 años, tengo ahorita 18 años. Ya son 6 años. Ya son 6 años. ¿Y qué es lo que te hace, o qué te motiva, o qué te inspira para componer? Creo que los sentimientos, todo pensamiento que tengo es lo que inspira en mi música o en algunos covers que me gusta sacar. ¿Y tienes alguna anécdota graciosa con la música o qué te ha pasado? Sí, hace como 2 años estaba en la secundaria, me declaré a mi ex en un salón, los dos solos, y se murió la letra en el coro. ¿Y ella qué te dijo? Se puso nerviosa y volteó nada más. ¿Y tú también te pusiste nervioso? Yo estaba todo rojo. Bueno, y ahorita tienes, pasando de un tema a otro, ¿tienes un proyecto en mente o que estés consolidando? Sí, me gustaría que la música se escuchara, mis composiciones igual se llegaran a conocer, llegar a ser alguien grande, que espero se pueda. Sí, sí se puede. Siempre que se tiene un sueño, si se trabaja por él, creo que se puede lograr. Y aparte de todo esto, por ejemplo, ¿cuál es tu canción que más te gusta o que tenga un significado más importante para ti? Yo tengo dos. Una canción que le compuse a mi mamá para su cumpleaños. Y una canción que compuse con mi papá cuando apenas estaba empezando a tocar guitarra, yo le puse el arpegio. Entonces esa canción como que trae muchos recuerdos bonitos. Entonces sí, esto de la música es totalmente con relación también a tu papá, bastante, sí. Significa mucho para ti, entonces también por ese sentido. Y bueno, ¿cómo apareces en redes sociales para que también todos te sigan? En Facebook me pueden encontrar como Emanuel Hernández y en Instagram como César. _Emanuel. Bueno, ahí están sus redes para que lo sigan. De todos modos saben que aparece en la caja de descripción. De igual forma, les pido que por favor se suscriban al canal, que activen la campana de notificaciones, que sigan apoyando este proyecto, que también lo apoyen a él. Y creo que también tenemos que agradecerles porque gracias a ustedes hemos estado sumando. Y bueno, esto sería todo por este video. Les agradecemos y también los invitamos a que sigan apoyando estos proyectos. Gracias.